Ándale, bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con una abriendo bolsitas con Laurita. Y es una bolsita de útiles escolares. Encontré esta bolsita en 99 centavos. Y se ve que tiene muchas cosas así como de útiles. Por la mayoría lápices, pero bueno. La encontré súper barata y no quise dejarla porque sí se ve que trae algunas cosas. Así que pues vamos a estarla abriendo. Y vamos a ver qué trae. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es como una regla, no tengo idea para qué, pero vean, es así, dice, es este, se abre a lo largo, no sé si se alcanza, bueno, obviamente no van a alcanzar a ver, pero vean, abre y abre así completamente, y es así de madera, entonces, ¿será voy a ver? No, no sé, está padre, no sabía que venía esto, pero vean qué padre, eso viene esto. Y bueno, viene también una bolsa adentro de la bolsa y al parecer trae lápices. Vamos a abrirla. Y sí, trae un montón de lápices. Trae este de Ticonderoga, que ya saben que a Junior le encantan estos. Y bueno, vienen de estos otros que sí, de lápices número 2, de amarillos. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... y 8, o vienen 8 de esos. Ahí luego vienen más acá, pero ahorita vemos. Y luego vienen unas plumas. Y viene esto con una liga. Vamos a ver. A ver. Viene una en azul, viene otra en azul. Viene esta. Viene esta con tema así como de camouflage. Luego vienen otras más. De estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son como 9. No, no me salió plumas, que en eso ya perdí cuenta. Y vienen más lápices de estos. Y también vienen así con otra liga. Vean, es que traen, vienen un montón de lápices. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean, este dice. Hey, Fat Choi, no sé. Happy Chinese. Happy Chinese. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. So, vienen 19 lápices más aquellos, un montón de lápices. Y aparte, esos tres que son de Ticonderoga, que los acabo de poner a un lado para mostrárselos juntos. So, sí, vienen estos. Y vamos a ver, porque vienen otro par de cositas. Ah, vean, vienen estas, que estas creo, no sé qué son esas. Creo que son para el, como para los, para las copas de, los copas de vino, algo así, para los vasos. Creo que les pones en la parte de abajo, creo que son decoraciones para eso. Y vean, son unas sandalias. Ay, vean qué bonitas. Obviamente se pueden utilizar para otras cosas, pero bueno, son esas. Unas sandalias. Viene un color. Y por último viene esto, que viene siendo un Flash Crash Math. Ah, ese es para hacer, para matemáticas. Son este tarjetitas para que los niños aprendan matemáticas. Y vean, son así y son, traen así todos los 0 menos 0 y todo así. Están padres, son unas tarjetitas. Esas están padres como para los niños cuando están aprendiendo matemáticas. Les sirven mucho. Yo sé que a muchos niños no les gusta eso, pero yo cuando estaba chiquita me ayudaban mucho. Yo las usaba estas y me ayudaban. Me lo hacía como si fuera un juego y me las aprendía. Pero sí, son estas. Es una esta nueva. Y pues sí, eso fue lo último. Y bueno, en esta ocasión, mi favorito obviamente fueron los lápices estos. Pero también me gustó mucho esto. No sé, a ver a quién se lo regalo que le pueda servir, pero está muy padre. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Esta bolsa estuvo medio aburrida, ¿verdad? Estuvo medio aburrida, pero bueno, vinieron muchas cosas. Así que no pasa nada. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.